・はい。ま ¿Qué tal buen día, bienvenidos a este el noveno programa de la quinta edición de TV Morfosis, el noveno de diez programas en este espacio que es en televisión para hablar sobre televisión y cómo se está transformando. Estamos en la Expo de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, la feria de habla hispana más importante del mundo. Esto es una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco y nos están transmitiendo en múltiples pantallas en 31.2 en Los Ángeles, en el canal Leer a todo Iberoamérica, en el canal Zoom de Colombia, en 20 canales a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México, y en dos streamings a través de internet. Uno es udgtv.com diagonal tvmorfosis y el otro es c7jalisco.com. Pueden seguir la conversación que vamos a tener en este programa a través de las redes sociales con el hashtag de Twitter tvmorfosis. Eh, hoy contamos con, con dos invitados de lujo, dos legisladores de nuestro país. Vamos a conocerlos un poco antes de empezar. Carlos Sotelo García se ha desempeñado como senador plurinominal para las sexagésima y la sexagésima primera legislaturas y fue presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía durante estos mismos periodos. Ocupó la presidencia de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión en 2005. Fue subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Zacatecas. Como legislador, intervino en el proceso de otorgamiento del permiso para que Canal 44 de la Universidad de Guadalajara pudiera arrancar transmisiones. Javier Corral Jurado. Senador de la República para la 62 legislatura. Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Integrante de la Comisión de Educación. Como periodista, ha sido premiado con la Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, con el Premio Estatal de Periodismo por la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses y con el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México por su defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Guillermo Ortega Rancé Nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió ingeniería en tecnologías de la información y telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación. Cuenta además con una maestría en administración de empresas por el Instituto de Empresas en Madrid. Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy de la Ciudad de México y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos seis años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. Eh, quiero subrayar a nombre de, de Canal 44 también que el senador Carlos Sotelo, desde su posición como senador, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, fue una pieza clave para que este canal, el Canal 44, recibiera el permiso para operar como un canal de televisión abierta en Guadalajara. Y otro mensaje más, pues, lamentamos, sé que está puesto en los programas, eh, que también iba a estar con, nos iba a acompañar Raúl Cremó, director de Canal 22, lamentablemente no ha sido posible que esté aquí, lamentamos todos pues, su ausencia y procederemos con, con los invitados que tenemos. Muchas de las condiciones de las que hemos hablado a lo largo de los primeros ocho programas de esta quinta edición de Telemorfosis, eh, como por ejemplo, el tener las herramientas para conectarnos a estas, a estas nuevas dinámicas de los medios de comunicación, estar in, como decía eh, Sergio Ramírez en su, primera, en, en su participación en el primer programa, o para tener contenidos o exigir contenidos de calidad, como decía Manuel Méndez en, la, en el programa en que hablamos del poder de las audiencias, este tipo de, de cuestiones pasan por tener una legislación adecuada, incluyente, participativa. Y hoy vamos a tener el privilegio de, de hablar de esto con precisamente dos senadores de nuestro país. Entonces, antes de entrar en materia, eh, vamos a ver una, una cápsula de breve para introducirnos y entonces ya empezamos a interactuar con ellos. Legislar para las audiencias. Los cambios generalizados que ha sufrido el sector de las telecomunicaciones en años recientes en todo el mundo ha llevado a los países de América Latina principalmente a evolucionar sus legislaciones relacionadas con los medios de comunicación. El advenimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación, así como el cambio de los paradigmas que determinaban la gestión y regulación de los medios de comunicación en el continente, han exigido a legisladores e instancias políticas y de gobierno de nuestras naciones a repensar la forma en cómo se concebían, desarrollaban y sostenían en el tiempo los medios de comunicación audiovisuales. En el siguiente panel discutiremos sobre qué tan incluyentes han sido estos nuevos planteamientos legislativos con las audiencias y sobre todo de qué forma han contado con la participación de ciudadanos al momento de replantear los modelos tradicionalmente dominantes. Esta es nuestra temática en el programa de hoy. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros hay que aprovechar este privilegio de poder interactuar directamente con dos senadores de nuestro país. lo pueden hacer a través del hashtag de twitter #tebemorfosis. Y, y bueno, entramos ya en materia. yo les diría a nuestros invitados, bueno, hay mucha gente joven viéndonos que a veces se mantiene al margen de lo que está pasando en el congreso, de lo que está pasando en el proceso legislativo. y sobre todo nos interesa analizar dos cosas en, en este programa. qué tan incluyentes han sido estos planteamientos legislativos? y de qué forma han contado con, con la participación de los ciudadanos. Entonces, pues yo quisiera empezar por ahí, si le parece, el senador Javier Corral. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este programa, Foro, la invitación que me han hecho, en particular a Gabriel Torres Espinosa, nuestro director del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Me da mucho gusto coincidir con Carlos Sotelo, un y bueno, pues... compañero y aliado de esta causa. Muy comprometido. Eh, a nosotros se nos invitó para platicar sobre el derecho de las audiencias a partir de esta pregunta que se ha formulado ahora en la pantalla de la televisión. Legislar para las audiencias con una interrogante. Y por supuesto que esta pregunta ya está respondida ahora. Porque la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que fue propulgada por el Congreso de la Unión, aprobada por el Congreso y promulgada... Por el Ejecutivo Federal establece un nuevo sexto constitucional. Hay, de hecho, hay dos nuevos: un nuevo artículo séptimo que es de vanguardia y nuevos contenidos del sexto constitucional. Y en su fracción en su fracción sec, sexta el artículo sexto ya establece la obligación para los legisladores para garantizar, se dice, los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Hay de entrada dos conceptos, usuarios en telecomunicaciones, porque supone una relación que efectivamente es por voluntad propia, pero a partir de la suscripción de un servicio, de un contrato, y audiencias, que son públicos que reciben contenidos de radio y televisión de manera gratuita. La reforma constitucional en esta materia, ahora sí respondiendo al primer cuestionamiento, sí incluyó esta parte fundamental, fruto de un impulso ciudadano y de una larga lucha, particularmente centrada en el ámbito académico, en primer lugar, luego en un espectro político importante, plural, y finalmente un impulso social a través de organizaciones ciudadanas preocupadas por el derecho a la información. No venía originalmente, hay que decirlo, en la iniciativa presentada por el pacto. Y en la Cámara de los Diputados se le había incluido solo los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Fue en el Senado donde recuperamos... Varios de los conceptos de la lucha social por el derecho a la información, radiodifusión comunitaria e indígena, como dos usos sociales adicionales a las frecuencias, un mayor fortalecimiento de los medios públicos y este gran tema de derechos de audiencia. Y había que colocarlo así como un enunciado, porque la propia reforma constitucional, a lo largo del articulado, ya supone varios derechos de las audiencias. Vienen sí. a lo largo del sí. texto enunciados varios de ellos pero no estaban todos y entonces teníamos que incorporar una base constitucional que obligara en la legislación secundaria a desarrollar todos los derechos que las audiencias han conquistado en el mundo democrático desde el tema de publicidad protección de la infancia programación continua derecho de réplica respeto a la programación continua etcétera bueno, yo no sé si aquí vamos a ir de pregunta y respuesta porque está muy televisivo esto, ¿no? Eh, no pero, o yo me sigo de, de corrido. Sí, si en esta primera parte tiene un, un tiempo para exponer su. ¿Cómo como cuánto más o menos? Pues como que te quedan dos minutos. <laughs> ¿Ah? Puede tener unos siete minutos más, por ejemplo. Bueno, qué bien, ¿no? <laughs> pero si no, la idea es que. Felicitamos esto sea interactivo. la ausencia de Raúl Cremú, entonces, ¿no? <laughs> bueno, que es cuate nuestro Raúl Cremú, ¿eh? Sí. No crea que. No sé por qué no vino. En la, en la reforma constitucional, ¿cuáles son los derechos que per se están incorporados? Está incorporado el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Dice derecho de acceso a las tecnologías. Ahí está la piedra angular, diría yo, de los demás derechos pero luego dice derecho al libre acceso a la información plural y veraz. Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y este concepto, debo decirlo, es una actualización en el séptimo constitucional. México tenía cargando el séptimo constitucional casi 100 años. Es más, no casi 100 años, casi venía desde la constitución de 1857. Todavía hablaba de papeleros, expendedores, de la imprenta como medio de reproducción, que ya hasta la imprenta ha desaparecido. Ahora, una actualización de este séptimo, donde centralmente se encuentran contenidos los derechos de las audiencias y el derecho piedra angular, que es el de buscar, recibir y difundir, info y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, esto es, por cualquier plataforma, tanto tecnológica, electrónica, Impresa de transmisión de contenidos. Luego tiene el derecho a la inviolabilidad de la censura previa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. Viene en la reforma el derecho de réplica, el derecho a recibir servicios de radiodifusión en condiciones de competencia y calidad. Derecho a recibir radio y televisión en condiciones de competencia y calidad. Es un enunciado que tiene enormes consecuencias. Para la legislación secundaria, el respeto, el derecho al respeto a la identidad nacional, uh -huh. el derecho a la transparencia publicitaria en la información. De hecho, se incorpora una prohibición en el sexto constitucional de lo que conocemos como la propaganda encubierta, este modelo que presenta propaganda política como si fuera información. El modelo Peña Nieto, para entendernos, como el que se edificó la candidatura del hoy presidente de la República en la hipoteca mercantil que celebró con Televisa en la campaña. El derecho a un servicio de radiodifusión pública nacional, o sea, cadenas nacionales de televisión. El derecho a cadenas nacionales de televisión. El derecho a comunicar sin interferencias indebidas. Estoy sacando de la nueva reforma constitucional lo que son los derechos de las audiencias. El derecho a contar con medios públicos, con independencia editorial y con participación ciudadana, porque los transitorios establecen mecanismos de participación ciudadana para la gestión, evaluación, dirección eh, de los medios eh, en manos del Estado o de instituciones públicas. Todos estos son derechos que no estaban contemplados todavía y con la reforma empiezan a, bueno, a expresarse de una manera más actual a los tiempos. Y a contemplarse, ¿no? Así es, estos sí. son los derechos que están metidos a lo largo de los artículos, porque hay que recordar que la reforma en materia de telecomunicaciones y de competencia económica tocó varios artículos, tocó el sexto, el séptimo, el 27, el 28 de la Constitución, el setenta y tres, el setenta y ocho y el noventa y cuatro. Y en estos artículos vienen todos estos derechos, hay un derecho a programación infantil protegida y luego en los transitorios que también se constituyen en normas obligatorias para la legislación secundaria, viene una serie de derechos para las audiencias en materia de publicidad. Publicidad no engañosa, publicidad no subrepticia, publicidad que respete los contenidos en la programación continua. Un derecho de audiencia es que, por ejemplo, en la, en la transmisión de programación continua, eventos deportivos, pues no haya cortes publicitarios, pero que si se va a sobreponer en la pantalla de la televisión marcas de agua, pues tengan un porcentaje solo de esa pantalla y no nos llenen con eh, teléfonos o con eh, eh, distintos aparatos que la pantalla que ni el gol nos dejan de ver, porque en realidad es más importante la publicidad ahí que la acción. O, por ejemplo, cuando uno ve una película en un canal, eh, una película es una obra cinematográfica que requiere cierta continuidad. Pues no puede haber cortes cada cinco minutos. Debe haber una previsión para que haya por lo menos tres o cuatro cortes publicitarios a lo largo de toda la película y no más de dos minutos, es lo que pienso. Pero bueno, estos que acabo de enunciar son los derechos que están contenidos en el cuerpo de la reforma constitucional, pero dan base a otros muchos derechos de las audiencias que tienen que ver precisamente con respetar las audiencias en sus distintos niveles. Pienso, por ejemplo, en la niñez. Los niños que son una esponjita, que todo lo absorben y que aún en esa edad temprana no tienen la capacidad para discriminar contenidos de lo que es bueno o no necesariamente es bueno, deben ser protegidos por la legislación, como un derecho de protección de infancia. Y por lo tanto debemos de cuidar una clasificación horaria adecuada para la transmisión de ciertos contenidos. Y para que aquellos que resultan solo aptos para adultos tengan un horario eh, especial. Estoy hablando de un ejemplo. Pero hay otros más. Uno de ellos muy importante es por supuesto ante quién garantizamos estos derechos de las audiencias o quién nos va a procurar o ante quién los vamos a exigir? en la reforma constitucional se establece la creación de un consejo ciudadano. en el instituto federal de telecomunicaciones que se va a encargar de regular los contenidos a los que he hecho referencia. y qué bueno que sea un consejo ciudadano porque actualmente esta facultad en materia de vigilancia de contenidos en radio y pero televisión, no, la tiene la Secretaría de Gobernación. Chong. El señor Chong, Osorio Chong, imagínense lo que hubiera sido eso, si así están las cosas como están en el país, imagínense que hubiera mantenido esta facultad. Entonces se ha ido a un Consejo Ciudadano que va a darle la guía al IFETEL para regular estos contenidos, pero también para garantizarlos, entre ellos el derecho de réplica. Senador, nada más vamos a dar paso ahora al senador Carlos Otelo también para que… Con muchísimo gusto. Y ahora tendremos oportunidad de profundizar un poco en, en todas estas eh, componentes de, de la reforma. ¿no? No. Senador, tienes Bien, usted la palabra. Guillermo, gracias. Igual, buenas tardes. Agradecer a Canal 44 del Universidad de Guadalajara, Canal 7, la invitación para participar en este foro que yo aprecio en el tiempo se va a constituir como uno de los componentes principales de la, del desarrollo de la FIL. Y enhorabuena, porque tiene que ver con uno de los temas más importantes que pueden contribuir a desarrollar una ciudadanía crítica, informada, exigente, demandante de derechos o no. Y pienso que es un acierto el haber eh, establecido TV Morfosis como un aporte. En esta sin duda indispensable discusión para México. Bueno, ya el senador Javier Corral, con quien igual aprecio poder coincidir en este evento, como hemos coincidido en lo sustantivo, en causas, en las causas por la democratización del modelo comunicacional electrónico en México, eh, en verdad que eh, sin duda coincidimos escuchándolo, él ya ha relatado eh, este, la parte principal de la reciente reforma constitucional, me consumió lo que yo iba a decir también, pero déjenme entonces tocar otros aspectos, otros eh, aspectos sin duda también relevantes. Eh, durante muchos años se ha intentado una reforma como la que recientemente se aprobó, qué bueno que le haya tocado a Javier, entre otros personajes que han luchado, estar en el momento legislativo. Como senador de la República y haber eh, sido parte del debate y de la revisión y votación este, de esta reforma. Yo fui senador en la pasada legislatura, lo intentamos en la colaboración también de Javier, él como presidente de la MEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y otras organizaciones, y no fue posible lograrla. Esta reforma es, en mi opinión, una extraordinaria reforma. Quedó en mi opinión, inclusive por arriba de muchas iniciativas que durante tantos años se construyeron desde, las, desde los grupos parlamentarios que peleamos una reforma democrática y de iniciativas que formularon organizaciones sociales, civiles, ciudadanas. Esta es una muy buena reforma, escuchando la relatoría que Javier Corral hace de derechos constitucionales que se le reconocen a las audiencias, a la sociedad, sin duda. Esto no puede negarse. Faltan cosas, faltan aspectos, sin duda. Pero déjenme a mí, en primer lugar, reconocer que esto no hubiera sido posible sin la participación de organizaciones de la sociedad, de la parte civil, del componente civil. Se destacaron, en mi opinión, tres organizaciones en los últimos años. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI el Congreso Nacional de Comunicación Indígena y la Asociación de Radios Comunitarias, de Medios y Radios Comunes, la AMARC. Son tres asociaciones que desde, desde de, de distintas perspectivas eh, demandaron constantemente, consistentemente al Congreso de la Unión, legislar eh, respecto de un modelo jurídico que propiciaba la concentración. Diríamos, daba bases para el control, la exclusión de voces, de sectores de la sociedad, de la necesaria pluralidad que debe gozar nuestro país. Y sin duda, lo logrado este año es el resultado de un esfuerzo prolongado, consistente, sistemático, de muchas voces, desde la sociedad civil, desde las audiencias, pues. Eh, y, y enhorabuena. Esta reforma que ya se ha aquí reseñado, además, se desarrolla o se da frente a dos leyes que en México propiciaban, diríamos, el modelo que tanto combatimos. Una ley de radio y televisión que data de principios de los 60 y una ley de telecomunicaciones que data de principios de los 90. Leyes que con el desarrollo de las tecnologías... Que sucede día a día, semana a semana, pues eran leyes ya francamente rebasadas por la realidad. Bueno, esta reforma constitucional establece las bases para la derogación de estas dos leyes. Es una tendencia en el mundo. La convergencia tecnológica está llevando a reconocer en el ámbito de lo jurídico la convergencia legislativa o legal, porque mantener dos leyes ha permitido que los monopolios, los poderes que controlan el modelo, se escuden en una ley o se escuden en la otra, dependiendo del momento y de su interés. Por eso es muy atinado, entre otras cuestiones, aspectos positivos de la reforma, que, esta, que, que se estableciera prácticamente eh, eh, las bases para la derogación de estas dos leyes. La legislación que emita el Congreso de la Unión, que por cierto se vence en estos días el plazo que el propio Congreso se dio para expedir la ley reglamentaria de 180 días, debe vencer estos días. Esta el semana. 9 de diciembre. El 9 de diciembre estará en falta el Congreso para lo propio, deberá ser una ley convergente. No serán dos leyes, no serán reformas a dos leyes. Estas tendrán que ser derogadas y México será quizás de los primeros países en el mundo uno de los primeros que van a contar con una ley convergente. Y un aspecto importante tiene que ver con los derechos de las audiencias. En muchos países del mundo democrático, estos derechos ya existen. Ya la ley, la legislación en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en muchos lugares lo reconocen. En México no. En México hay una gran ausencia. Ese es uno de los vacíos principales de nuestra legislación. La Constitución, justamente reconociendo esta dificultad en la clase política, aprovechó muy bien el momento, la coyuntura, en el que una parte del poder formal establecido buscó quitarse de la cabeza el pie de otro poder, de un poder fáctico, de un poder económico que tiene una influencia sin duda relevante en el mundo del, del, del poder formal y estableció en la Constitución una serie de precisiones que prácticamente ya dibujan la ley reglamentaria. Es una reforma que vale la pena leer, leer bien, eh, entenderle bien, eh, porque qué bueno que Javier Corral y otros legisladores tuvieron el cuidado de, de prácticamente no dejar aspectos que en la secundaria pudieran, diríamos, debilitar o de alguna forma anular avances que se dieron. Por eso fue un momento político correcto, se convergieron intereses diversos, distintos, pero que nos llevaron a una reforma este, importante. Y ahora se requiere que las organizaciones sociales, los estudiantes, el movimiento social este, no baje la guardia y, y, y ahora vayamos a exigir, vayamos a dialogar, vayamos a establecer los mecanismos necesarios para que esta ley reglamentaria que debe suceder en unos días, no sucederá, se pueda dar a la brevedad. Los legisladores requieren apoyo, diríamos, y demanda de exigencia desde la parte civil para que esta no se vaya a ir en las calendas hasta no sabemos cuándo, debe ser pronto. Y, y creo que este evento sin duda va a contribuir a colocar reflectores eh, y ayudar para que no se retrase demasiado la expedición de una ley reglamentaria, de una ley secundaria de la reforma constitucional. Senadores, si les parece, entramos ahora en la parte del programa en que podemos interactuar eh, más entre ustedes y también con el público, el que nos está eh, siguiendo en la transmisión y el que está aquí presente. Yo tengo un tuit ya aquí de alguien que nos está preguntando, es Alexis Espinosa, y nos dice, eh, la reforma en telecomunicaciones, nuevas reglas, pero los mismos protagonistas. Entonces, yo le daría la palabra bueno, al senador Javier. La, la reforma de, de telecomunicaciones y de radiodifusión tiene un contenido en materia de competencia económica muy alto, porque incorpora medidas que van a fomentar la, no solamente una mayor presencia, de operadores, eh, de redes públicas de telecomunicaciones, sino también en el sector de la radiodifusión. Eh, estamos eh, haciendo más grande la cancha para que haya más jugadores y vienen varias de estas medidas incorporadas. Puedo decir que los transitorios de la reforma ordenan el despliegue de dos nuevas cadenas nacionales de televisión y prácticamente una de carácter público. Estamos hablando entonces de tres nuevas cadenas nacionales de televisión. En el aspecto de la cadena de Estado, se crea un organismo en materia de radiodifusión pública que va a aglutinar todos los medios en manos del Estado para hacer una cadena nacional de televisión y de radio también. Y luego además hay el despliegue de una banda nacional de, de, ancho, de ancho de banda. Para vender servicios de capacidad en materia de Internet, lo que generará sin duda una mayor competencia, una mayor eh, diversidad, una oferta programática y, y, y comunicacional más amplia que la que hoy tenemos. Además de que se establece que habrá que fijarle a los actuales agentes preponderantes, tanto en un sector como en el otro, medidas asimétricas para colocarlos en términos de competencia. Entonces, son nuevas reglas precisamente para generar más jugadores en el mismísimo tema incluso del fenómeno de multiprogramación. ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estamos viviendo ya una medida de competencia que va a fortalecer muchísimo a los medios públicos. El canal 44 de Guadalajara eh, está ahora transmitiendo en sistemas restringidos por cable, porque hubo una disposición en la reforma constitucional a partir de un "most car, most offer" que le llaman. Yo soy, no me gustan estos términos anglosajones, pero no es otra cosa más que la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos y la obligación que esos sistemas restringidos tienen de retransmitir de manera simultánea e íntegra los contenidos. Aquí se si habían resistido a a conceder ese derecho constitucional al Canal 44. Tuvo que llenarse el Estadio Jalisco en materia de fútbol para que los otros sintieran la necesidad de abrirles el Moscarri. Pero esa es una medida de competencia fundamental que va a generar, sin duda, eh, más jugadores, más actores en la comunicación. Sí. Senador, yo quisiera, eh, frente a esta pregunta, destacar que un aspecto de la reforma eh, es fue introducir el concepto doctrinal de servicio público. Claro. Cuando elaborábamos iniciativas estimábamos que este iba a ser de los temas más combatidos por los poderes que controlan el modelo comunicacional. El, el, el concepto que establece la legislación actual es de interés público y nosotros buscábamos que se incorporara en la, en la legislación secundaria, ni siquiera en la Constitución, finalmente quedó en la Constitución el concepto de servicio público, porque este es un concepto jurídico que obliga al Estado mexicano o a, a un Estado nacional a garantizarle a, los, a, la, a la sociedad determinados derechos y determinados servicios. Y finalmente eso quedó incluido en la Constitución. Fue un logro en verdad extraordinario. Tres, dos. Los mismos, pues no, no serán los mismos, sin duda pronto habrá licitaciones, habrá la, 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 el, el surgimiento de nuevas propuestas en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y aquí es muy importante destacar que en la Constitución se incorporaron eh, cuatro, cuatro, diríamos, este, usos eh, para la asignación del espectro radioeléctrico y de permisos en materia de telecomunicaciones. Uso privado, uso comercial, uso público y uso social. Es decir, los comunitarios. Este es otro concepto que siempre se nos presentó como de enorme dificultad para que los poderes fácticos que tienen el control del modelo aceptaran que una legislación con un reconocimiento del componente social o comunitario avanzara en la legislación. Finalmente sucedió. Y estando ya en la Constitución, sin duda... Ahora que el nuevo órgano autónomo constitucional empiece a ejercer sus facultades y obligaciones y licite y asigne nuevas bandas de frecuencia, pues tendrá que hacer una redistribución para que los de uso social, comunitario o indígena están ahí incluidos, por supuesto los públicos, puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces estamos en el umbral, sin duda, de un modelo más plural, de mayor competencia y en donde las audiencias van a tener que jugar un papel, en mi opinión, muy muy relevante. A mí me gustaría, si me permite Carlos y usted Guillermo, Adelante. a ver, eh, esto que acaba de decir eh, Sotelo sobre servicio público, yo lo tengo catalogado, este concepto, como el concepto más importante de la reforma constitucional. Porque el modelo que ha funcionado en el país. Es un modelo en el que los concesionarios de la radio y la televisión se creen operadores de una actividad de interés público e incluso se consideran propietarios de las concesiones, se creen propietarios del espectro, una especie de neozapatismo electrónico, de que el aire es de quien lo trabaja. Esto no es así. Porque en realidad pues, el espectro es un bien del dominio de la nación. No es lo mismo regular en la ley secundaria una actividad de interés público que un servicio público. Claro lo no. dijo muy bien Sotelo. Una actividad de interés público el Estado la regula, le pone límites, etc. Pero una, un servicio público lo tiene que garantizar a toda la población. De ahí que la legislación secundaria a partir de este principio toma otro camino, ¿eh? tiene consecuencias fundamentales. Déjeme, le introduzco... Es que sí. Yo creo que tiene sentido un tuit también del de usuario de Twitter, Díaz Quijote, que pregunta, ¿qué garantiza que aquellos medios que no cumplan con las bases de la reforma debidamente aprobadas sean sancionados? Pues quiero decirle que la reforma trae sanciones muy fuertes, hasta la desincorporación de activos. Trae facultades el nuevo IFETEL para partir los monopolios, para imponer medidas de venta de partes accionarias de las empresas, para desincorporar frecuencias. Se dotó un órgano regulador muy fuerte, es que estamos eh, regulando a los verdaderos amos del país, que son los dueños de las televisoras. Entonces había que oponer un órgano regulador con, muchos, con mucha fuerza, con muchos dientes. El otro tema que decía Carlos Otelo, que me parece muy importante, finalmente sí se logró en la Constitución que quedaran específicos los seis usos sociales. Porque efectivamente, tanto en la iniciativa del pacto como en la Cámara de Diputados en el dictamen, venían solo estos cuatro usos. Todo va a ser concesión ya. Y entonces se decía concesiones de uso social, concesiones de uso comercial, concesiones de uso privado y concesiones de uso público. ¿Verdad? Ahora... Entonces decían, es que en las de uso social ahí están las comunitarias y las indígenas. Oigan, y pues si ahí están, pues ¿por qué no las sacamos de ahí y las ponemos en la Constitución? Y entonces se pusieron en la Constitución. Concesiones para uso indígena y para uso comunitario. Y debo reconocer un empeño que Sotelo en el Senado tuvo de manera muy destacada para visibilizar el tema de la radiodifusión comunitaria en nuestro país. Pues hoy tenemos en la Constitución Además de esto, el reconocimiento de los medios públicos. Y vamos a ver qué tanto hace la ley secundaria por la constitución. Porque a veces en los detalles está el diablo. Correcto. Y a veces las letras chiquitas engrandecen los principios constitucionales o los niegan. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dijo ahora Sotelo. Pararon en este proceso la iniciativa. No es buen signo. La ley secundaria, obviamente les interesa el negocio del siglo, que es la petrolera, pero tenían un mandato constitucional. Entonces hay que estar muy al pendiente, no hay que aflojar, no, no hay que echar las campanas al vuelo, que no se nos aflojen los resortes, hay que estar muy al pendiente del proceso de legislación secundaria. Gracias. Senador Carlos Sotelo, ¿qué podemos esperar ahora de la legislación secundaria? ¿Qué cosas tenemos que, que ponerle atención? Bueno, hay que eh, cuidar que en esta parte que nos interesa de esta mesa 9, eh, los derechos de las audiencias queden debidamente estipulados, establecidos. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que en la ley secundaria debiera incorporarse algún capítulo, algún título que, pudiera que se denomine El defensor de las audiencias, un ombudsman de las audiencias, un defensor de los derechos de las audiencias, que eh, exista una figura jurídica que eh, posibilite la interlocución entre la sociedad, las audiencias y los medios. Estos están sujetos a una regulación cada vez más precisa y más severa. Junto a ello están agregándoles los propios medios, tanto privados como públicos, un conjunto de reglas de autorregulación. Muchos medios privados están incluyendo la figura del defensor de la audiencia o de las audiencias y, y, y otras figuras de autorregulación que permiten ir estableciendo una mejor relación del medio correspondiente con, con la sociedad, con, con la gente. Está bien que lo, que lo hagan, está bien que esto esté desarrollándose, es parte de la, de la exigencia, del impulso de la sociedad afuera, de los medios, pero es mejor que esté en la ley, es mejor que esté establecido como un derecho legal, que no esté sujeto a, a la buena voluntad o no de los concesionarios, hasta en su caso, de los que tengan ahora concesión de uso público o de los que ya aquí se han mencionado. Es mejor que la ley lo establezca y por ello creo que el, el defensor de las audiencias, el ombudsman, debe estar ya establecido en la ley secundaria. Me parece que ese será uno de los temas que, me, que creo yo debiéramos nosotros de defender y de impulsar con mucha fuerza, inclusive desde este evento el defensor de las audiencias como uno de los puntos a poner atención en la legislación secundaria. ¿Qué otras cosas, senador Javier? Bueno, eh, eh, creo que lo que ahora comenta Sotelo es muy importante. Yo al principio decía, ¿quién va a procurar estos derechos de las audiencias? Obviamente hay una parte que le corresponde sí, al sí. IFETEL y a este Consejo Ciudadano. La otra parte es efectivamente lo que bien se conoce como un ombudsman. En nuestro país ya hay esta defensoría de audiencias en algunos medios públicos. Está el del Canal 11, el del 22, el IME Radio Educación. Y hay incluso una, un conjunto de estaciones de radio pioneras en materia de defensoría del público, como lo es MBS Comunicaciones. Eh, el programa de Carmen Aristegui, de Cárdenas y de Shabot están sujetos a un defensor de audiencia. Esta es una figura fundamental. Que, hay que regular. Yo creo que en materia de medios públicos la ley sí debiera como dice Carlos Otelo obligar a un defensor del público. En la Argentina la presidenta Kirchner en la Ley de Servicios Audiovisuales incorporó en el artículo 19 una defensoría pública de las audiencias. En Brasil el presidente Lula presentó en la legislación y hoy es ley un defensor nacional de audiencia. Y nuestro país debe también incorporar una ley Quizá en los medios en general debiera ser en los impresos pues una opción o una figura optativa. Pero a mí me parece que tanto en el régimen concesionario, cualquiera que fuera, comercial, oficial, comunitario, oh. indígena, debiera obligarse, como bien lo dice Sotelo, una, eh, un defensor de audiencia. Esto ligado. A la garantía del derecho de réplica. Yo llamo la atención del dictamen que acaba de aprobar la Cámara de Diputados esta madrugada. Hay una, hay un, hay una minuta de nueva ley del derecho de réplica. Aguas. Fue consensado por todos en la Comisión. Y el proyecto es un poquito malo. Le carga la mano a los medios impresos, pero deja de lado a los medios electrónicos. Se ve la mano de los cabilderos de las televisoras, que además de cabilderos tienen diputados metidos en todos los partidos en, en la Cámara. En plazos, en definiciones, en tiempos, se ve. ¿Cómo está decantada para un lado esta ley? El derecho de réplica tenemos que garantizarlo fundamentalmente en medios electrónicos de comunicación. En México, la población se entera, dice una encuesta de Latinobarómetro. El casi 85% de la televisión se entera por la televisión. Y la presencia de la radio es. Fundamental. Poca gente lee periódicos y libros por los que andamos aquí en la FIL. Y párale de contar. O sea, el, el asunto es grave. Como que para que el derecho de réplica solo se vaya al tema de medios impresos y no ponga énfasis en medios electrónicos, que son los que tienen más impacto. Es un, con, con, con dos minutos, con el cañón de Televisa, que es el 2, el canal 2, le destrozan la reputación... ¿A cualquier persona? ¿Se le echan a perder? Entonces, yo creo que uno de los derechos fundamentales de audiencia es el derecho de réplica bien legislado. Vamos a ver en el Senado la minuta. Va a llegar el lunes. Y la vamos a revisar con mucho cuidado. Ese es uno de los derechos que también hay que eh, legislar con todo, con todo cuidado. Yo no creo que haya que legislar en materia de tanto de contenidos, en términos de decir qué debe decirse y qué no debe decirse. Yo creo mucho en la clasificación horaria para proteger contenidos o proteger a los públicos frente a, los, a ciertos contenidos. Pero sí tenemos que ir a proteger a sectores como discapacitados, por ejemplo, el público sordomudo, mediante el lenguaje de señas mexicanas. Para que comprendan los contenidos. Tenemos que obligar incluso a la difusión de la cortinilla de programación en los medios de comunicación. O sea, es un conjunto de, de, de derechos que, que los pienso desde de distintas maneras. Lo importante es que tenemos base constitucional para ello. Claro que sí. Bueno, nos vamos acercando ya al, al momento del programa en el que vamos a concluir, pero. Yo quisiera dar tiempo nada más a un último tuit, para que lo responda el senador Carlos Sotelo. Eh, nos dice una usuaria que se, Jesse: la, la nueva reforma garantizará que medios emergentes tengan la, las armas para competir con los jugadores grandes que, que pues, predominan en la, en la industria. Bueno, deja, déjenme eh, al respecto darles una, alguna opinión. Este que tiene que ver con derechos de audiencias, con derechos de la sociedad y que no están necesariamente incluidos en el texto de la reforma constitucional, importante sin duda. Yo, yo tengo ese reconocimiento como una muy buena reforma este, y tiene que ver con otros, con, otros, con otros aspectos de la legislación. Durante varios años se ha estado discutiendo, por ejemplo, el tema del acuerdo comercial antifalsificación. Por sus siglas en inglés conocido como ACTA, que es una negociación muy muy cuidada, muy poco conocida entre gobiernos de varios países, promovida por, principalmente por el gobierno de los Estados Unidos, de América Latina solamente participa México, y, y en esta regulación, como ahora en la TPP de con Asia, se intenta introducir bajo la noble y sin duda reconocible bandera de, los, de la defensa de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, un conjunto de lineamientos que cierren, eh, diríamos, los paquetes que circulan en la llamada red, en el Internet, y limiten el acceso de la sociedad a, al conocimiento. Ese es un derecho, el derecho al conocimiento, el derecho a la información, que siempre hay que defender. Y hay que tratar de equilibrar el legítimo derecho de propiedad intelectual y de derecho de autor con el derecho más general, más profundo, más importante de la gente, de los hombres y mujeres, a, a conocer, a desarrollarse. Antes la posibilidad de un hombre o de una mujer de desarrollarse en la sociedad dependía de si, si sabía leer o escribir, es alfabeta o analfabeta. Ahora no. Ahora en gran medida depende si tiene acceso o no al Internet, a la banda ancha. Y qué bueno que la reforma constitucional... Que estamos aquí comentando incluyó como un derecho de, de, del, del hombre y la mujer en México el acceso a la banda ancha, el acceso al Internet. Ese es un derecho constitucional que, si lo ligamos al concepto jurídico de servicio público, eh, podemos empezar a establecer un, un marco en el que se pueda entonces este, contar con lo necesario para que el duopolio. O los, la concentración que se conoce hoy en México pueda empezar a cambiar de manera importante. Una parte de la reforma que me gustaría conocer la opinión de Javier, que para, que para mí es muy relevante, es el relativo a que en la Constitución, por eso digo que es reglamentario, porque fueron cuidando muchos aspectos, se establece que la Comisión Federal de Electricidad debe ceder a Telecomunicaciones de México, a Telecom, su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. Pienso que aunque no está claro, esa puede ser el principio de una empresa pública del Estado mexicano. Por lo menos debiéramos nosotros orientar hacia allá que con cargo a la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que es la red más extendida en el país, ni siquiera Telmex tiene el tamaño de la red de la CFE, puede constituirse como, un, como una empresa como, como del Estado que garantice un universal y posible acceso a la red, al Internet, a la banda ancha del conjunto de la sociedad. Así como uno va a contratar su luz eléctrica a la CFE, pues que puedan ir a contratar su Internet o su televisión por cable, sin duda sería un elemento que en mi opinión generaría una competencia que modificaría radicalmente la condición que hoy conocemos si impedimos que suceda lo que ya el subsecretario de la SCT, Ignacio Peralta, anunció hace unos días, pasó casi desapercibido, en el que afirmó que una vez que este traslado se dé, que establece la Constitución, dice, se licitará para venderlo a una empresa privada. Senadores, este... nos estamos quedando ya sin, sin tiempo en el programa, estamos en un programa de televisión y los tiempos luego se, se nos van ajustando. Eh, queremos cerrar con una conclusión muy breve, uno o dos minutos, eh, con los grandes puntos, los grandes temas resumidos de lo que se ha hablado hoy eh, y con eso ya nos, nos despediríamos. Entonces, empezamos por el senador Javier Corral. Y rápidamente tomo la pregunta de Carlos Otelo. Yo sí creo en la Red Nacional de Ancho de Banda en esta red troncal de telecomunicaciones para proveer servicios al mayoreo, pero también advierto que el gobierno está reculando en este gran proyecto, que por cierto, sería pionero en el mundo. Sí. Ningún país del mundo ha desarrollado una red nacional pública de acceso al ancho de banda. Todo el modelo de gestión del negocio de telecomunicaciones ha sido fincado en privados, un modelo de gestión privada. Esta que iba a ser una... Digo, hay, hay partes de red, hay, hay tramos en donde el gobierno tiene kioscos, tiene este, sitios de acceso gratuito, plazas públicas, universidades, sí, pero eso es otra cosa. Esto era atender todo el país. Esto era garantizar el derecho que la Constitución concede ahora a los mexicanos de acceso a Internet. Sí. Pero yo creo que este proyecto sí están reculando porque dice la Constitución que tiene que tomar todos los fierros, fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, espectro banda de los 700, 2.5 acaban de recuperarle a los operadores de la 2.5 130 megahertz para juntarlos y, y, y armar con todos estos eh, instrumentos una red poderosísima, claro, nada más que pues ya me imagino de qué tamaño estará haciendo la presión de, del, del duopolio de la televisión y del monopolio de las telecomunicaciones. Ya esa declaración de Peralta, pues ya es un signo ominoso. Cómo quisieron cobrar los derechos de la 2.5 y de la 700 en la Ley Federal de Derechos, ya es otro signo ominoso, en fin. Te, por eso insisto que tenemos que estar muy al pendiente de la legislación secundaria. Yo creo sinceramente que estamos ante una reforma de enorme calado. Una reforma que de concretarse sus principios en la ley va a detonar sin duda la democratización de los medios de comunicación en nuestro país y de mejores servicios de telecomunicaciones, no solo en calidad para el servicio, sino también en precio para los usuarios finales. Eh, impulsor de estos temas desde hace muchos años, me siento orgulloso de haber participado, pero también me siento muy comprometido para seguirle dando seguimiento a estos temas. Debo decir que 18 senadores de la República hemos presentado la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Actualizada. Y vamos a defenderla frente a la que se presente por parte del gobierno del pacto, porque creemos que estamos ante una enorme oportunidad para concretar un viejo sueño, un viejo anhelo, que es el de garantizar a todos los mexicanos el derecho a la información. Muchas gracias, senador Javier Corral. Pues su conclusión, uno, dos minutos, porque estamos a punto de sí, cerrar Guillermo el programa. Y amigos de TV Morfosis, pues expresar que un paso importante está dado, se ha logrado. La reforma en nuestra constitución. Yo soy de los que piensan que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los académicos que han estado en la trinchera durante muchos años eh, con esta aspiración de la democratización del modelo comunicacional electrónico en México, debiéramos o debieran apropiarse de la reforma constitucional, hacerla suya, defenderla desarrollarla, este, que la MEDI, que efectivamente presentó una muy importante y completa propuesta de ley secundaria, la AMARC, la SAMARC, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, el movimiento Yo Soy 132 y las asociaciones civiles, académicas, de intelectuales, de ciudadanas, ciudadanos que se han ido a la calle a demandar. Una reforma ya se logró, pues ahora hay que defender esa reforma y exigir una ley secundaria que en verdad se corresponda estrictamente con lo que ya está ahí reconocido como derecho fundamental, como derecho del hombre y la mujer en nuestro país. Creo que esa es una muy buena conclusión de este foro. Hagamos nuestra la reforma, defendámosla y desarrollémosla para que haya una legislación secundaria que efectivamente garantice paso a paso, punto a punto, todos los derechos que ya están ahí establecidos. Nos quedamos con estas palabras del senador Carlos Sotelo, hagamos nuestra la reforma, pongamos atención a lo que está pasando en el Congreso. Y bueno, les agradezco mucho su participación en el programa, nos vamos a despedir ya, este fue el noveno programa de 10 que forman parte de la quinta edición de Telemorfosis, con una gran audiencia presente. Y recordamos nada más eh, dónde nos están viendo antes de despedirnos. Nos estamos viendo Canal 31.2 en Los Ángeles, Canal Era Toda Iberoamérica, en Colombia a través del canal Zoom, 20 canales en México en la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México y en Internet, ugtv.com diagonal Morfosis, c7jalisco.com. Seguimos adelante en la conversación de TV Morfosis. En el siguiente programa, que va a ser el futuro de la televisión al filo de las reformas, pueden ya hacernos preguntas, seguir comentando con el hashtag TV a través de Twitter. Gracias otra vez y hasta pronto.